No, justamente un tema que hace 8 años que venimos luchando y peleando, especialmente de la agrupación y de otros estamentos de jubilados y retirados, la gran problemática que tienen los retirados de policía y penitenciaría es que se arma en el 2013, cuando fue el paro policial. Claro. Ahí a los activos se le aumenta un 100% la ley a la que estamos nosotros o con la cual nos regimos, debemos llevar el mismo aumento que lleva el activo. Y en ese año al retirado se le dio el 21%. Ahí empezó el desfasaje del sueldo. No se respeta, incluso hay iniciado acciones judiciales, pero duermen el sueño eterno en el Tribunal Superior de Córdoba. Lamentablemente hace años que no se expide, están las causas ahí paradas y no se expide, siendo que hay fallos favorables con respecto al que deben respetar el núcleo duro de un jubilado, donde tienen que respetarse el 82% del activo. En el caso de la policía sería el 85, porque el aporte que estaba haciendo el personal retirado antes de ser retirado era de un 22%. Actualmente se ha modificado eso para los nuevos jubilados que vayan o retirados de la policía, va a ser menor ese porcentaje. Pero viene esa problemática, no hemos sido escuchados. El doctor de la SOTE en el 2016 sacó un decreto donde autorizan a la caja a tomar las medidas necesarias para poder respetar el núcleo duro que había fijado el Tribunal Superior de Córdoba. Eso se está haciendo a medias, porque se le ha hecho a algunos jubilados, no a todo el grupo, que somos prácticamente 17.000 los damnificados en esta cuestión, y por más reclamo que se haga, un mes sale una tanda, otro mes sale otro, a veces te descuentan los aumentos que hacen de ese decreto, digamos, de la bonificación de ese decreto, y realmente es una burla que está teniendo el personal policial, ya que no tenemos un gremio oficial porque no ha sido aprobado todavía. El gremio que está trabajando, incluso las otras agrupaciones que estamos también trabajando por este tema. Pero entonces hay una cuestión, hay una decisión política de que esto se vaya haciendo así a cuentagotas, ¿no? Exactamente, la solución es una decisión política, justamente, porque la ley es clara, los porcentajes son claros, pero ellos hacen tal sus fórmulas matemáticas que 2 más 2 es menos 3 para el personal retirado. Es así, porque la vez pasada que nos dieron un 4,44%, en lugar que fue una de las marchas que hicimos acá en Jesús María, en lugar de cobrar más, cobramos menos. Y hoy, Porque ¿de nos cuánto? descontaron de... ¿Cómo? No, sí, Aldo, te iba a preguntar, ¿de cuánto es el desfasaje en porcentaje, no en números, porque bueno, es una cuestión particular de cada uno lo que cobra de jubilación, en cuánto es el porcentaje de desfasaje que hay entre lo que deberían cobrar con la aplicación de esta ley, el decreto, a lo que están cobrando hoy en día? Y aproximadamente está entre un 25 y un 27% más o Claro. menos. Porque en lugar, por ejemplo, el retirado que menos debería cobrar, que sería por esta fórmula un 76%, hoy en día está cobrando un 52%. Y la diferencia, te digo, el número de los rangos más bajos son entre 10 mil y 25 mil pesos por mes. Que pierden, que ustedes no cobran en realidad. Que no cobramos, exactamente. Y a eso se le suma los descuentos del APRO, que en vez de descontarse del sueldo básico, te descuentan de cualquier bonificación. Esto lo hemos dado cuenta ahora. Cualquier bonificación que te dan, que no correspondería, nos están sacando también el 5%, no el 4,5% que tiene el activo.
Así que son varias las problemáticas y ya estamos cansados porque realmente es una burla. Nos creen que somos ignorantes o no sabemos qué quiere hacer este, especialmente la gente del ministerio, porque son ellos los que tienen que resolver esto y bajar la decisión. En las conversaciones, la agrupación se ha movilizado un montón de veces, ha sido atendida en la caja, hemos sido atendidos en el ministerio, pero hasta el día de hoy necesitamos la firma del gobernador que autorice a ponernos al día. Esta vez se le va nuevamente con una nueva propuesta con fórmulas específicas, respetando la ley, cómo solucionar el problema, no quizás que nos paguen los retroactivos, pero que nos pongan al día, porque ni siquiera respetan las leyes que ellos mismos han hecho, las modificaciones que hicieron al régimen jubilatorio, ni siquiera esa ley nos respeta, porque si nos aplicaran eso, nosotros empezaríamos a ganar más. Uh-huh. Es realmente vergonzoso lo que están viviendo el personal policial retirado y los penitenciarios también. Mañana la convocatoria es directamente ahí en el Ministerio de Finanzas. La idea es que todo, vos nombraste 17.000 personas retirados y policías y penitenciarios retirados que están en la misma situación. La idea es hacer una convocatoria general. ¿Tienen ya audiencia previa? ¿Saben si los van a atender mañana? Supuestamente sí. Incluso hay como cuatro legisladores de distintos partidos uh-huh. que se han hecho eco de esta problemática policial y penitenciaria, y ellos van a acompañar justamente a esta manifestación para ser atendidos, garantizar de que seamos atendidos. Es más, hasta un ex jefe de policía como fue el señor Bazán Durán, esta vez se ha plegado y va a la cabeza de esta manifestación justamente para ver, para demostrarle al gobierno que no es un problema de unos pinches que están en la calle y realmente tenemos policías que están mendigando o viviendo en la calle. Hay policías que están viviendo bajo el puente. Se ha tratado de buscarle la forma para que esa gente pueda tener una mejor calidad de vida porque están cobrando casi menos que la mínima. Aldo, bueno, esperaremos novedades mañana, ¿eh? Cualquier cosa, uh-huh. vamos a estar en contacto si ocurre algo, o al día siguiente, el viernes, si es necesario. Por lo pronto te agradecemos por el contacto. Sí, muchas gracias a ustedes por hacernos eco, porque lamentablemente no tenemos cómo convocar a veces a todas o llegar a todos los penitenciarios. Y ni qué hablar, te digo, la gente pensionada, o sea, los familiares de policía o penitenciarios que han fallecido y tienen sus esposas o sus esposos, uh-huh. la pensión, ellos están mucho peor que nosotros. Realmente, te digo, da ganas de llorar, ver o pensar qué le puede pasar a la familia de uno una vez que uno no está. Uh-huh. Porque muchos están salvando las cuestiones haciendo adicionales. Pero con este nuevo tema de la pandemia, los mayores de 60 años, porque teníamos hasta los 65 para hacer adicional, no pueden hacer. O sea que este año ha sido tremendo para esa gente, porque no tienen cómo cubrirse los remedios, ni siquiera prácticamente cubrir la parte alimentaria.